La adopción. Es usted muy amable al haberse ofrecido a cuidar al niño, señora Roper. Ay, no tiene importancia. Por favor, pase a la sala. Sí. ¿Es que no vas a terminar nunca? ¿Qué? Perdón, hablaba con Ann. No comprendo cómo las mujeres pueden tardar tanto en arreglarse. ¿Usted lo entiende? Bueno, yo... Ahí está. Siéntese. ¿Quiere un jerez? Gracias. No volveremos muy tarde. Vamos a ver Jumpers, de Tom Stoppard. Ah, sí. Espero que les guste. Jeffrey, vas a despertar al niño haciendo tanto ruido. Solo estoy sirviendo un jerez. Apenas se oye. Hola, Mildred. No sabe cómo le agradezco que haya venido. Verá, Tristan está en la nevera y hay sándwich en la cama. Oh. Y no se preocupe, querida. Ya la he entendido. Vamos a llegar tarde. No, adelanté tu reloj 20 minutos. Ay, Dios mío. Entonces llegaremos pronto. Ay, qué hombres. Ah, se me olvidaba una cosa. Si Tristán baja y le dice que hay un hombre lobo debajo de su cama, no le crea. ¿No? No, está en su armario. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Diviértanse! ¿Qué haces aquí? Hay un oso en el armario de mis juguetes. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha pasado con el hombre lobo? Se lo ha comido el oso. ¿Sí? Es una suerte. Y ahora el oso quiere un vaso de agua. Ah, muy bien, se lo subiré inmediatamente. ¿Y una galleta? De acuerdo. Anda, sube a tu habitación. No te quedes ahí. Por fin se ha roto, Mildred. Ha estado siempre perfecta y ahora se ha roto. Claro, los años que no perdonan. Estaba ajustando la imagen y de pronto ha dejado de verse. Oh, por el amor de Dios, habla bajo. Pasa. Pensé que podría ver la película del miércoles en este televisor. Sí, ¿por qué no? Pero tendrás que esperar 24 horas. ¿Y eso? Es martes, George. No la pondrán hasta mañana por la noche. Anda, creí que era lunes. ¿Y qué ponen hoy? No me importa. Más que nada estoy aquí por no ver ese chisme. Quédate tranquilamente y habla conmigo. Ah, sí, me apetece mucho. Te veré luego en casa. ¿Por qué no me lees un cuento? ¿Qué? Bueno, es que... no sé. ¿Te gusta la bruja mala? Ah, sí, que te lo lea ella. Dios, el niño no debe estar aquí abajo. Yo no le he bajado. Ha prometido leerme un cuento. Yo no he prometido nada. Oh, Dios, si lo has hecho, cumple tu promesa. Oye, mira... Sube. Qué lío. Ay, bueno, qué tontería quieres que te lea. Cuéntame uno que se te ocurra. ¿Qué? Bueno, yo no tengo costumbre. No sé si sabré. Sí. Había un calcetín, ¿sabes? Y era escocés, porque había nacido en Escocia. Y se llamaba Jock. Jock el calcetín. Sí, eso es. Sí. Ay, sí. Y había otro calcetín que se llamaba Sally. Sally el calcetín. Y ella le dijo a Jock, su marido, le dijo... Tienes un agujero. ¿Vas a hacer que te lo arreglen? Y él le dijo... Que me zurzan si lo hago. Será mejor que me leas el libro. ¿Qué? Sí. La bruja mala. Eres de ideas fijas. Así. Aquí está. Érase una vez un rey que... ¿Qué pone aquí? Reinaba. Ah, sí. Que reinaba sobre su pueblo sabia y felizmente. Aquí tienes el vaso de agua. Ah, gracias. No es para ti, George. Es para el oso que está en el armario. Ah, sí. Mildred, ¿quieres terminar tú el cuento?
Buenas noches, señor Roper. Buenas noches, hijo. Adiós, Jock. Adiós, Sally. Buenas noches, Tristán. Buenas noches, Tristán. Bien. Vamos a ver. ¿Por dónde iba? Qué mal cuenta los cuentos. Y George, por fin se ha dormido. George. Vaya. ¿Qué pasa? Está dormido. Sí, yo también. Ay, George, me ha dado un besito. No, no llevaría las gafas puestas. Escucha, George, he pensado una cosa. Aún no es tarde para que nosotros tengamos un niño. ¿Qué? Sí, es muy tarde y van a poner una película. ¿Adoptar uno? Sí, esa es la única posibilidad. Si George no lo ha conseguido cuando era joven, imagínese ahora. ¿Entonces lo han estado intentando? Sí, claro. De tarde en tarde. Fuimos una vez al médico. Dijo que no nos pasaba nada. Solo que no teníamos ese don. Bueno, sobre todo George tenía muy poquito don. Unos amigos nuestros adoptaron uno, ¿sí? Pero verá, eran mucho más jóvenes que... No eran tan viejos como... ¿Han pensado adoptarlo temporalmente? No, no, eso no nos gustaría, porque después hay que devolverlos como si fuesen un casco vacío de leche. No, yo quiero uno para siempre. Bueno, yo creo que por informarse no pierde usted nada. Tengo mucha prisa, quiero hacer la compra antes de que la libra vuelva a bajar. La acompañaré. Discúlpeme por la alfombra del vestíbulo. No hay ninguna. Por eso lo digo. Ya la tengo encargada. Pero mientras tanto está esto completamente desnudo. Sí. ¿Está segura de que quiere adoptar un niño? ¡Ay, claro que lo estoy! El único problema es convencer. Este licor. Ah, gracias. No tengo nada contra los niños, Mildred. Hubo un tiempo en que me hubiese entusiasmado tener uno. Un pequeño golfillo que fuera igual que yo. Pobre hijo mío. Podíamos haber hecho cosas juntos, él y yo. Podíamos haber recogido metralla, como hacía yo con mi padre. No queda mucha metralla, George. Ya sabes lo que quiero decir. Habría sido bonito oír una vocecita diciendo papá. ¿Papá? No, no es lo mismo diciéndolo tú. George, hay una solución a la que podríamos recurrir y sería como si fuera tu propio hijo. ¿A dónde quieres llegar? ¿Criarle como si fuera nuestro? ¿Me estás hablando de insinuación artificial o cómo se llama eso? No, George, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esto. Sociedad de adopciones. Oh, calma, cariño. Cálmate. ¿No te haría ilusión? Podrías contarle cuentos. El de los calcetines. Y balancearle en tus rodillas. Oye, vas a estar así toda la noche. ¿Por qué no te quitan los dientes postizos? Los míos son auténticos, George. Y no conseguirás que cambie de tema, aunque me provoques. Me estás provocando tú a mí. Son las 2 de la madrugada. Lo único que te pido es una decisión final. Ya te la he dado, ¿no?
A mí eso no me parece una decisión final. ¡Me va a dar algo! Y cuando ya por fin te hayas decidido, convertiremos el cuarto pequeño en el cuarto del niño, con conejitos en las paredes. Toma. ¿Sí? ¿Qué? Conejitos en las paredes. Sí, trae la escopeta. En el cuarto del niño. Te has propuesto conseguirlo, ¿verdad? Has decidido matarme de sueños si no digo que sí. Oh, ¿cómo piensas eso? Tú ganas. ¿Dónde hay que firmar? No, 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 George. Así no. Quiero que estés convencido de lo que haces. ¿Qué? Que solo debes hacerlo si sincera y genuinamente quieres un niño al que puedas amar y educar como si fuese tuyo. Pues por eso lo hago, Mildred. Porque sinceramente... ¿Cómo es lo otro? Genuinamente. Genuinamente quiero un niño que pueda amar y educar. Y educar como si fuese mío. ¡Ay, Dios! Me alegro de que te hayas convencido por ti mismo. George está entusiasmado con la idea. No podía dormir pensando en ello. Estupendo. Sí. El único problema es que tenemos que dar el nombre de alguien como referencia. Un amigo o un vecino. Y desgraciadamente hace mucho tiempo que nosotros no tenemos amigos. Así que pensen ustedes. Bien, si eso puede ayudarles. Gracias, muchas gracias. Aquí. ¿Estás segura de que lo vamos a hacer? Porque una vez que eches al correo la solicitud... No te preocupes, esto no nos compromete a nada. Ay, mira. Estoy segura de que hacemos bien. Bueno, si tú estás segura. No llores, chiquitín. ¿Cómo te llamas, hijo? ¡Ay, qué gracioso! Si les parece bien, me gustaría visitarles a las 4:30 de este próximo sábado. ¿Hoy? Sí, día 12 para discutir el asunto suyo afectísimo... La Fiona no está muy clara. ¿Puede ser Smith o Butterfield? No sé. Podría ser Hitler. No, no creo que le gustase trabajar en una sociedad de adopciones. Mildred. Acabo de pensar que a lo mejor trae al niño con él para no hacer dos viajes. George, solo viene para vernos. Por el amor de Dios, quítate esos pantalones. ¡Aquí no! No se preocupe por mí, no me escandalizo fácilmente. No es por el escándalo, es porque le entrarían ganas de llorar. ¡Vamos! George, no pises la alfombra nueva con esas botas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que salte con una pértiga? ¡Quítatelas antes! ¿Qué clase de preguntas nos hará este señor, cómo se llame? Hitler. Butterfield. Smith. ¡Cállate! ¿Qué cree usted que nos preguntará más o menos? Pues la verdad, yo no lo sé, pero puede preguntárselo a mi amiga Jill, la que adoptó una niña. Va a venir ahora. ¡Ah, estupendo! El señor que vino a vernos nos preguntó... A ver si me acuerdo... Ah, sí, que sí íbamos a la iglesia muy a menudo. ¿Sí? ¿La vemos algunos domingos por televisión? ¿Y que si a mi marido le gustaban los niños? El mío come de todo. Nos hizo todo tipo de preguntas, ¿comprende? ¿De esto, de eso, de lo otro? De esto y de eso me da igual, pero ¿de lo otro? No estoy segura, pero me parece que tu hija se ha despertado. Oh. Sí, estoy segura, se ha despertado. Ay, estoy deseando conocerla. Oh. Hace años que no cojo un bebé en brazos. Pues ahora va a tener la oportunidad. No es... Precioso. Al menos usted no ha dicho lo que dice la mayoría de la gente. ¿Y qué dicen? Que es negra. ¿Sí? Sí. ¿Sabe? No me había dado cuenta. Sí. Sí me había dado cuenta. Pero es preciosa. Cuchi, 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 cuchi. Perdonen. Ay, mire qué ojitos tiene. No encuentro las ballenas, Mildred. Normalmente no suelen estar por las calles. ¿Qué? No, no, si es eso que se pone en el cuello. Oh. Mildred, que no encuentro las ballenas. Saluda a Amanda, George. Es la hija de Jill. Es negra. Sí, pues.
¿Quiere cogerla, querida? Voy un momento a casa. Como diplomático no tienes precio. Me parece muy bien, Mildred, pero imagínate que nos dan uno así. Si pasease por la calle con él, la gente pensaría que te había sido infiel. Oh, si es al revés, George. ¿Sí? Ah, sí, 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 claro. De todas formas, te diré que si tengo un niño, quiero que se parezca a mí. Y que lleve este bigote. ¿Y si es una niña? Entonces le permitiré que no lo lleve. Escucha, George, cuando llegue el señor Butterfield... Smith. Bueno, es igual. Cuando llegue, ¿qué tienes que hacer? Sí, claro. Saca la lista, vamos. Aquí está, sí. Yo digo, buenas tardes, y le ofrezco una cerveza. Jerez, George. Sí, Jerez. Y al mismo tiempo tengo que echarle una gran sonrisa. Dios mío. Durante el resto de la entrevista me siento derecho y trato de no hacer nada desagradable. ¿Sí? Buenas tardes. ¿El señor Formile? Sí. Perdone si le molesto. Me llamo Trubsov y trabajo en la Sociedad de Adopciones. Ah, una causa muy noble, sí. Ay, no es eso. Estoy aquí para pedir informes. ¿Cómo? Quizá debiera haber telefoneado antes. No, pase, por favor. Gracias. Pensaba hablarte de esto. ¿Hablarme de qué? De esto. Puesto que voy a visitar al señor y la señora Roper, pensé que podría visitarles a ustedes también. Eso es muy amable de su parte. Sí. Ah, aquí está. Bien, tengo entendido que están dispuestos a decir que los Roper serían unos buenos padres, ¿no? No. Sí. No. Jeffrey, por favor, siéntese. Tengo que decirle una cosa a mi marido. Solo un minuto. Verá, hace un momento, cuando dije que no, quería decir que sí. La señora Roper sería una madre maravillosa. ¿Y el señor Roper? También sería una buena madre. Oh, perdón, un buen padre. ¿Como miembros de esta comunidad, ellos son responsables y dignos de confianza? ¿Le apetece una taza de té? No, gracias. ¿Dignos de confianza? ¿Responsables? Bueno, sí, lo son. Desde luego que sí. Con un sí es suficiente. ¿Y cuánto tiempo hace que les conoce? Hace... ¿Seguro que no quiere una taza de té? ¡Y George! Recuérdalo, tenemos que causar una buena impresión. Así que hagas lo que hagas, no lo hagas. Bien. Mira, y cuando este señor nos pregunte algo, déjame que yo le conteste, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Señora Roper, buenas tardes. Soy de la Sociedad de Adopciones. Sí. Por favor, pase. Gracias. Alfombra nueva en el vestíbulo. Muy bien. Pase. Gracias. Perdone, pero en la carta que recibimos no entendí bien su nombre. ¿Es el señor Smith o Butterfield? Trubsov. Ah, pensé que era algo así. Le presento a mi marido, el señor Trubsov. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Hace un tiempo muy bueno para la época en que estamos. Creo que será mejor que mi mujer le conteste. Por favor, siéntese. Gracias. ¿El jerez? ¿Le apetece un jerez? Es muy amable, pero... Ah, no. No. ¿Tal vez una taza de té? No. Tengo que explicarles que tenemos un método de selección muy cuidadoso. Me parece bien. No queremos ninguna basura. Me refiero a la selección de posibles padres. Aquí llevo el impreso que usted rellenó, señora Roper. Sí. ¿Pone usted que su edad es 35 años? Sí. Sí.
Esto es una simple formalidad, pero necesito ver su certificado de nacimiento. Fue destruido durante un bombardeo en 1943. Usted no nació en 1943. ¿No? Ah, sí, sí, claro, es verdad. Tiene usted razón. En realidad tengo 35 años y unos meses más. ¿Cuántos meses? Vamos a ver, déjeme pensar. ¿Cuántos? Unos 100. Ah. Entonces, tiene exactamente 43 años. Y unos meses más. Sí. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con niños pequeños? Ah, yo he estado con muchos niños. ¿Cuándo? Cuando iba al colegio. Quiere decir, recientemente, George. Y al niño de los vecinos le cuidamos cuando salen sus padres. Una vez. ¿Se refieren a los señores Formail? El señor Formail dice que solo les conoce desde hace 5 semanas. Oh, eso es curioso, parece que hace un siglo. Eso mismo dijo él. Sí. Bueno, tengo que decirles que teniendo en cuenta todo lo que me han dicho, creo que tengo que decir que... ¿Podría darme una taza de té? Lo siento muchísimo. Como le dije antes, a su edad, con su falta de experiencia... ¿Qué le vamos a hacer? No hemos perdido mucho. Solo... ¿Qué? Solo una taza de té, pero así es la vida. Sí. Bueno, adiós. Adiós, adiós. Estás deprimida, ¿verdad? No. Sí lo estás. No, de verdad. Pareces triste. No sigas, George. No te preocupes, Mildred. Si quieres, podemos tener un niño nuestro. ¿Qué? Estás a tiempo. Solo tienes 35 años. No llores, cariño. Era una broma. Lo dije para animarte. Déjame sola. ¿Quieres que te deje sola? Muy bien, entonces me iré al pub, ¿eh? Hasta luego. Ay. Mildred. Mildred, ¿estás ahí? ¿Cómo te encuentras? Bien, estoy bien. ¿Como antes estabas tan triste? Sí, un poco, pero ya se ha pasado. Eso es todo. Verás, se me ha ocurrido... bueno, te he comprado esto, Mildred. Oh. Toma. Oh. Sé que no es lo mismo, pero podrás hacerle caricias y todo eso. Oh. George, es precioso. Y es todo tuyo. ¿Sí? Necesitarás esto. Acaba de hacer una bromita en la alfombra nueva. Y ahora se ha hecho pis.